No, me pareció muy bueno porque uno aprende mucho por el bien de la comunidad. Estos talleres para mí son supremamente importantes porque en ese caso lo podemos replicar. Me parece muy interesante y conviene, y de antemano agradecerle a Mayagüez, que es el que lo está financiando. Con la participación de cerca de 50 nuevos líderes de las diferentes poblaciones de la zona de influencia de Mayagüez, se dio inicio en las instalaciones de la unidad deportiva de la compañía al programa Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana, el cual busca capacitar al grupo de líderes en habilidades sociales y asuntos públicos y políticos, los cuales les permite promover el desarrollo social y económico de sus comunidades. En este momento estamos iniciando con la Escuela de Liderazgo, con un grupo nuevo. En este proceso que viene realizando el Ingenio Mayagüez, tenemos participantes de organizaciones comunitarias de base, juntas de acción comunal y grupos de jóvenes, grupos de tercera edad. Este proceso ya lleva varios años acá en el Ingenio Mayagüez, por eso estamos invitando nuevos participantes de los municipios de influencia del Ingenio, donde buscamos fortalecer en ellos las competencias para el liderazgo y el ejercicio del trabajo comunitario. El programa de formación en liderazgo de Mayagüez busca fortalecer la capacidad de los líderes en la incidencia en espacios de decisión social y política, permitiendo que ellos promuevan la transformación y construcción de una sociedad más equitativa y de esta forma aporten al desarrollo de sus comunidades. Me ha parecido muy bueno. Ojalá que se sigan haciendo estas campañas y estas escuelas de liderazgo, porque nos lleva a un racionamiento más para conocer la infraestructura del Estado, conocer los derechos fundamentales que nosotros tenemos. La metodología empleada por Mayagüez en el programa de formación en liderazgo permite a los líderes comunitarios fortalecerse en competencias técnicas y habilidades sociales necesarias para idear, planificar y ejecutar proyectos de liderazgo. Igualmente refuerza destrezas y aptitudes para el manejo de técnicas de comunicación, aplicables a distintos estamentos públicos y sociales, siendo capaces de redactar y expresar las necesidades de sus comunidades ante cualquier organismo o entidad del Estado. Pues yo pienso que voy a aprender muchas cosas buenas y voy a salir mucho adelante por el bien de la comunidad y de mi familia. Esto va a ayudar mucho al líder, más que todo al líder, para que las políticas públicas se cumplan. Yo conozco un poco de esto porque yo estudié liderazgo y sé que está encaminado a buenas cosas. A través de este programa, Mayagüez continúa apostándole a la educación, brindando capacitación a los líderes de las diferentes comunidades de su área de influencia, facilitando herramientas para la programación, organización, dirección, administración, gestión y realización de proyectos comunitarios. Mayagüez, energía en evolución.